Muy buenas, amables televidentes. El conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia cuento con la gratísima y oportuna presencia de Marco Matius. Marco, en nombre de la Fundación te agradezco que en esta ocasión haya correspondido al llamado al conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Así que muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti. Es un placer, como siempre, una vez más, trabajando en conjunto y a la disposición de los temas que nos van a convocar hoy, que creo que son de real importancia para la República Dominicana. La verdad es que son muchos años que tú le has dedicado a la República Dominicana. Ya tú tienes casi una década asistiéndonos en diferentes aspectos desde el punto de vista técnico, no solamente a la Escuela Nacional del Ministerio Público, sino a la Escuela Nacional de la Judicatura, en fin. Y bueno, hay instituciones como la Fundación, que muchas veces te tenemos que solicitar tu asistencia. Así que gracias por eso. No, por nada. Encantado y con mucha ansiedad de los debates y conversación que vamos a sostener el día de hoy, esperando que sean muy productivos a este importante momento que vive el país. Bueno, este programa comenzó con un introito, que es ese video, nada, que refleja sobre todo lo que tiene que ver con la cadena de cómo opera el crimen organizado. ¿De qué es de lo que se trata? ¿Qué fue lo que la UNODC quiso reflejar con la producción de un material de esta naturaleza? Para cualquiera que haya visto el video se puede dar cuenta de dos cosas, entre muchas otras, pero que son dos cosas relevantes. Una nos permite responder una pregunta. ¿Cuál es el factor común entre cada uno de esos delitos? Ustedes pueden ver trata de personas en ese video en menos de un minuto. Trata tráfico de armas, tráfico de migrantes, contrabando, lavado de activos, tráfico de drogas, producción de drogas. El factor común entre todos ellos, si ustedes ven el video, es el traspaso del dinero, el traspaso del poder. Es de qué manera se trata finalmente de negocios ilícitos, pero negocios donde el factor común, el que les da poder, el que les da impunidad, es el dinero. Ese es un concepto que creo que arroja el video. Y el segundo, también importante, es que pareciera ser que el líder de todas esas organizaciones, de todos tus delitos, etcétera, es el que vemos al final del video, que disfruta su bienestar en una mansión lujosa, que sus manos están absolutamente limpias y que probablemente cada vez que se desbarata alguno de esos pequeños negocios que él puede tener y que en su conjunto hacen su poder, su mano sigue siendo limpia y su comodidad y sus finanzas no se vuelven o no se tocan nunca. En ese caso, el principal desafío que nos transmite el video es el atacar, es el enfrentar, el abordar los aspectos económicos de la criminalidad organizada en sus diversas dimensiones, que van desde aquellos delitos propiamente del crimen organizado, como es, ya les decía, trata de personas, tráfico de migrantes, tráfico de drogas, producción de material pornográfico infantil cuando es organizado, y también aquellos aspectos que le dan impunidad al crimen organizado, como son el lavado de activos o la corrupción. Todos ellos en su conjunto, para poder producir sus actividades ilícitas, adquieren para ello bienes de manera ilícita o los utilizan de manera ilícita. Entonces la pregunta es, como Estado, como sistema, tanto nacional, regional como mundial, ¿qué hacemos para poder afectar estos bienes que fueron adquiridos violando todas las normativas y que fueron en contra de las justas y limpias reglas de juego que tú, yo y todos nosotros construimos? Entonces el Estado crea una serie de sistemas administrativos, civiles, penales, para poder abordar eso. ¿Fue suficiente? Creo que no. Hemos avanzado, pero por supuesto que sí. Claro que sí. Pero hay que hacer más. Y la extinción del dominio, que vamos a entrar hoy día con más detalle, pareciera ser una alternativa, una herramienta complementaria a las ya existentes, muy distinta, por eso no es bueno compararla, pero es una herramienta complementaria para poder combatir el crimen organizado en sus distintas dimensiones, como yo he dicho. Ahora, cuando uno evalúa los resultados de cómo los estados han venido combatiendo el crimen organizado, evidentemente de que cualquiera se pone a llorar, me explico. Eso no lo estás diciendo tú, lo estoy diciendo yo. Por ejemplo, tú hablas de la trata y tráfico. Yo no había visto un Estado más deficiente en la lucha contra la trata y tráfico que la República Dominicana. Te lo digo con honestidad. O sea, esa fue una legislación que inclusive se construyó desde la Fundación Institucionalidad de Justicia. Y no sé qué fue lo que pasó.
pero no hemos sido eficientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley de lavado de activos reciente, muy buena, pero cuando tú ves los resultados, evidentemente que parecería que a los sujetos obligados se le ha puesto una serie de condiciones para que puedan operar, en donde cuando tú ves cómo o cuáles son los casos que se le han sometido al sistema, honestamente hablando, y los costos que esto conlleva. ¿No sería que el crimen organizado opera en muchos de los casos con la propia complicidad del Estado? Cuando un Estado es fallido, uno podría pensar eventualmente eso. ¿Sí? Creo que no es el caso de República Dominicana, claro que en mi opinión. Creo que es un Estado donde la democracia, como todas las democracias o la gran mayoría, tiene sus desafíos, tiene sus oportunidades de mejora, pero es una democracia que finalmente funciona. Y obviamente si estamos acá es para poder contribuir con un grano de arena a hacerla aún más robusta, aún más fuerte. Creo yo que el principal desafío en los ejemplos que planteas, y que no es solamente de República Dominicana, yo les diría que es transversal a nivel regional, claro, con total certeza, y si es que no mundial, son aspectos más de gestión que de legislación. Uno se puede encontrar con países con sistemas normativos de primer nivel, pero que aparentemente la aplicación práctica de ello tiene problemas, ya sea por falta de recursos, ya sea por sistemas de gestión interna, por burocracias mal entendidas, entre otros factores. Creo que en este caso en particular, la baja, aparentemente baja, cantidad de condenas o de casos de lavado, trata, tráfico o de personas o incluso por un fin infantil, y digo bajas porque uno podría presumir que la cifra negra es mayor. Si uno tiene 3, 4, 5 condenas de pornografía infantil por año en un país determinado, y uno asume de que, y dado los estudios, que hay bastante probabilidad de que haya mucho más casos, de que no solamente hay 5, 10, 20 casos de lavado en un país, sino que hay 50, 100 o 1000, en ese contexto uno se pregunta, ¿por qué las cifras son tan bajas? Porque condenas hay, o sea, el sistema funciona, pero ¿cómo lo hacemos funcionar mejor? Uno de mis diagnósticos está basado en el hecho, y está muy asociado a los indicadores y a los objetivos que cada institución tiene, y es que los sistemas procesales penales de corte acusatorio, yo diría en general todos, también los inquisitivos que todavía siguen existiendo, a nivel mundial, pero en América Latina sobre todo, están diseñados, tienen una lógica de funcionamiento y operación práctica que consiste en que se activan, se gatilla todo el motor que va desde la denuncia, la investigación, el juicio, la condena, la apelación, la casación, a partir de una denuncia. Entonces, cuando tenemos un robo de una casa, un celular, un carro, es algo mucho más fácil, claro, porque hay una víctima que va y denuncia. Cuando hay un homicidio, un cadáver, el policía toma esa información y abre un caso. Entonces, hay una persona, viva o muerta, que gatilla algo, gatilla el sistema a través de la denuncia. Y eso hace que los casos avancen, y por eso tenemos tantos casos de robo, de homicidio, etcétera, tantos casos de estafas, por ejemplo, donde hay una víctima que es la que denuncia. Pero en el crimen organizado, cuando estamos en presencia de la trata de personas, la víctima de trata, por definición de la propia ley, es una víctima coaccionada. Yo no puedo pretender de que todos los casos de trata se abran porque la víctima los denuncia. Lo mismo en el caso de pornografía infantil, pretender que un menor, luego de ser violado frente a una cámara, se levante de ese lugar y vaya donde la unidad policial es poco probable. No es que no vaya a ocurrir, pero es más difícil. Lo mismo ocurre con tráfico de migrantes y con el lavado de activos. ¿Quién es la víctima? Es la estabilidad económica, las justas reglas del juego, pero esa persona no existe, no camina por la calle. Entonces, en los casos de crimen organizado, pareciera ser que la cantidad de denuncias que ya van a llegar al sistema son bajas. Existen, pero son bajas por la naturaleza misma de quién es la víctima del delito. Entonces, es misión del Estado en su totalidad el generar los incentivos como sistema, pero también cada organismo, para trabajar en la proactividad. Entonces, metas o indicadores como, por ejemplo, número de casos de lavado de activos, de trata de personas, de tráfico de migrantes, de pornografía infantil abiertos por año. Eso pone al Estado en la obligación de buscar esos casos. Siempre y cuando asumamos, y es algo que yo estoy convencido y la experiencia me ha demostrado, que hay más casos en las calles de los que el sistema está conociendo. Entonces, mi obligación es ir a buscarlos. Creo que el tráfico de drogas probablemente es una muy buena excepción que nos sirve para demostrar. Si hay tantos casos de tráfico de drogas es porque tenemos policías y fiscales proactivos, buscando. Y hay una política de Estado.
que va en esa dirección. Exacto. Cosa que no pasa con los demás crímenes que te definen al crimen organizado. Ahora, para ir entrando en materia. Porque a fin de cuentas, cuando tú analizas el sistema penal, tú tienes que tener una visión holística, un circuito. Y desde el punto de vista, inclusive hasta de la propia lógica constitucional, a la República Dominicana le están haciendo falta herramientas para poder ser efectivo en todo lo que es esa persecución y esa lucha contra el crimen organizado. Nosotros tuvimos una reforma constitucional en el 2010, en donde en uno de sus artículos se estableció la necesidad de que en la República Dominicana tuviéramos una legislación que regulara la extinción del dominio. Tú sabes que a nosotros, y eso se le ha presentado a muchísimos de los países que no tienen legislaciones de extinción de dominio, sino ha presentado una situación que sin lugar a dudas ha sido descomunal desde el punto de vista de lo que debe de ser las buenas prácticas, lo que debe de ser una sociedad organizada. Y es que nosotros, como somos tránsito en materia de narcotráfico, muchas veces tenemos que dar en extradición a personas que siendo sometidas a la justicia por esos ilícitos, nosotros entonces dándolo en extradición tenemos que renunciar a nuestra jurisdicción. Ellos van, negocian, cosa que uno no critica porque a fin de cuentas se trata de desmontar estructuras, pero inmediatamente se negocia, vienen aquí y hay que devolverle todo lo que fue el fruto de sus actividades ilícitas, para hablar con mucha claridad. Y los ejemplos sobran. Andan por ahí. Tú hablabas de extinción de dominio. ¿Pudiese contribuir una legislación de esa naturaleza como para darle respuesta a esa situación que se está creando en la República Dominicana, que está inclusive hasta distorsionando la propia forma de hacer en buena lid negocio en este país? Total y absolutamente, sin ninguna lugar a dudas. Y no solamente respecto al narcotráfico, también trata de personas, tráfico mediático y todos los distintos fenómenos que ya he dado algunos ejemplos. Incluso las estafas. Imaginémonos, hubo una época donde se estuvo de moda. Y la piramidal. Van a llegar personas de otros países con proyectos maravillosos y haciendo estafas piramidales, afectando a la población en su totalidad. Pasó hace muy poco una persona que, de origen francés, que hizo una estafa piramidal en 8 países de América Latina. Entonces la persona finalmente fue juzgada en este caso en Francia, se cumplió con la justicia, alguien recibió una sanción penal, y los bienes que esa persona adquirió y que estaban en todos los países, en muchos casos el Estado no los pudo tocar. Y eso genera una sensación de frustración muy legítima y entendible en la comunidad, en la población, en la sociedad civil, que ve que estas personas luego salen de la cárcel, como el ejemplo que tú dabas, vuelven de su proceso de extradición y siguen disfrutando los bienes que tenían antes de ser detenidas. O incluso peor, esos bienes, mientras la persona está detenida, siguen produciendo activos, siguen produciendo beneficios, se siguen explotando comercialmente y generan entonces material para poder financiar a ese grupo. Muchas veces, y la experiencia así lo ha mostrado, no es que la persona vuelve, dejó de delinquir, cambió su forma de ser y simplemente ahora disfruta de los bienes que adquirió cuando se consideraba una mala persona. La experiencia nos demuestra que siguen cometiendo los mismos ilícitos, claro, mientras claro. Están detenidos, mientras están condenados y al momento de salir. Entonces, ¿cuántos delitos hoy día se cometen desde las cárceles dominicanas? Es algo que es común y transversal en la región. Entonces, el desafío está en cómo quitarle sus bienes. A tu pregunta, una legislación como la extensión del dominio, en su concepto general o macro, pero también en la versión que está hoy en día sometida a discusión del Congreso, permite y asegura que este tipo de ilícitos, este tipo de bienes que fueron adquiridos de manera ilícita o utilizados de manera ilegal, van a ser extinguidos y en ese sentido van a perder a estos grupos criminales, van a poder perder más poder económico del que ya habían perdido. La extinción de dominio, sin lugar a dudas, que es una herramienta nueva, digámoslo así.
aunque muchos de los países del área, por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia, Ecuador, la mismo Tribunal Constitucional de Perú, la sala o la cuarta sala de Costa Rica ya han venido tratando el tema, no sigue siendo novedoso. Y para nosotros más. Toda iniciativa novedosa genera preocupación, genera ruidos. Y a mí me gustaría que que comenzáramos partiendo. ¿Cuál es la naturaleza de la extinción de dominio? Porque muchas veces, hasta entre los propios juristas, hay una confusión. Muchos te dicen, es de naturaleza civil, es de naturaleza penal. ¿Qué es lo que realmente persigue una herramienta de esta naturaleza? ¿De qué es de lo que se trata? No es nada de lo que tradicionalmente hemos estado acostumbrados. Es autónoma. Es absolutamente autónoma, es decir, es independiente de cualquier otro procedimiento. No se dirige contra personas, sino que se dirige contra bienes. Y tiene un estatuto propio y reglas del juego propias que la hacen tan particular que mi primera recomendación es que antes de entrar a cualquier análisis, nos olvidemos de las comparaciones. ¿Tiene similitudes en algunos aspectos con el lado activos? Sí. ¿Es lado activos? No, y no lo será nunca, y por favor no lo comparen. ¿Tiene algo del proceso civil? Por supuesto que sí. ¿Es proceso civil? No tiene relación con el proceso. Entonces, para evitar confusiones, porque muchos de los temas que se abordan a propósito de la extensión del dominio nacen desde líneas argumentales, desde preocupaciones que están más vinculadas o al aspecto civil, al aspecto penal, al aspecto laboral, comercial, financiero, tributario. Si entramos en ese juego, se va a desneutralizar la discusión. Tenemos que ser capaces de dar, como yo siempre digo, argumentos intersubjetivamente válidos, que son argumentos que, puestos en una mesa en conversación, pueden ser usados por todos por igual, y no condicionarlos a determinados foros o esquemas de pensamiento, o en este caso, jurisdicciones o sistemas de enjuiciamiento. Entonces, en ese sentido es completamente distinto y autónomo. Ahora, tú sabes que cuando uno, por ejemplo, persigue penalmente a un imputado que haya cometido un ilícito, el que sea, tú llegar a una sentencia con la autoridad irrevocablemente juzgada, eso se toma años. Años. El proceso penal, aun cuando nosotros hicimos una reforma que creíamos que iba a resolver ese problema, la realidad es que los operadores siguen operando como si no hubiésemos vivido esa transformación del sistema penal, es decir, de haber pasado un sistema inquisitorio al acusatorio. Aquí sigue siendo la prisión preventiva la regla. El 90% de como medida de coerción que solicita la fiscalía es prisión preventiva. Y los jueces la conceden, que es lo peor. Es decir, todavía seguimos en esa cultura, en donde el proceso, creyendo nosotros que habíamos creado un sistema, o sea que es un sistema penal, evidentemente de que todavía hay artículos del Código Procesal Penal que todavía nunca, yo creo que hemos implementado. Verdadera deficiencia desde el Estado. Y eso ha traído como consecuencia de que los procesos penales se alarguen en el tiempo, se siguen alargando en el tiempo. Y los bienes se deterioran. Habiendo yo iniciado un proceso penal en materia de enriquecimiento ilícito o en materia de lavado de activos, ¿serviría la extinción de dominio para yo entonces abrir un proceso paralelo que nada tenga que ver con la persecución penal, como para yo poder, obviamente, sobre la base del debido proceso, yo poder expropiar o extinguir el dominio de esos bienes independientemente de la suerte que corra la persecución penal? Absolutamente. Pero ¿cómo opera eso? Porque ahí es que está el quid del asunto. Y yo creo que es lo que la sociedad dominicana quisiéramos como que entendiera desde este programa, desde este conversatorio, porque ese es el debate. Sí. Si uno maneja un carro,
sin documentos, robado, se pueden ir dos procesos paralelos. El proceso infraccional de conducir un vehículo sin documentación y en paralelo el hecho de haber conducido un vehículo robado y obviamente está asociado a un proceso penal de robo. Una cosa no quita ni implica la otra. El sistema con diversos procedimientos busca salvaguardar y proteger distintos valores con distintas garantías, con distintos requisitos. Llevándolo al caso concreto que tú preguntas y planteas, es perfectamente posible que habiendo una investigación penal en contra de una o más personas, investigación que por cierto puede ir avanzando, retrocediendo, puede terminar en condena, en absolución, que puede extenderse, pueden los imputados morir en el proceso, escaparse del país, etc., puede ocurrir perfectamente, y esa es la gracia, de que en paralelo, con independencia del nivel de avance de esa investigación, uno puede abrir un caso de extinción del dominio o de comiso civil, como se llama en algunos países. Creo que la expropiación es un término que nos podría dejar un poco más. Pero de comiso civil o extinción del dominio. Y en ese sentido no habría ningún impedimento. Y precisamente esa es la esencia. Porque los procesos penales, primero, tienen una larga, tienen un desarrollo mucho más largo y mucho más complejo. Segundo, van dirigidos contra personas particulares, con nombre y apellido, que es y tiene que seguir cierta regla de juego. Acá el procedimiento, el sistema es completamente distinto. Pretender que un sistema se conecte necesariamente con el otro le quitaría la naturaleza, la esencia de lo que busca la extinción del dominio, que es afectar los bienes adquiridos o usados ilícitamente con independencia de las personas. ¿Eso qué significa? Que yo bien podría extinguir el dominio de un bien en particular sin que eso implique en absoluto la culpabilidad de una persona en particular. No le estoy diciendo ni que es narcotraficante, ni no, pero está claro. Está claro, porque es inherente su naturaleza. Exacto. Está claro. Ahora, tú sabes que existe el debido proceso. Y eso es un derecho fundamental que viene desde el texto constitucional. Por naturaleza, yo soy garantista. Mi visión, inclusive, como medida de coerción, que se solicite la prisión preventiva contra una persona que se presume su inocencia, genera muchos debates a lo interno de lo que yo ideológicamente tengo como concepto jurídico, digámoslo así. ¿Cómo tú le puedes garantizar o cómo tú le garantizarías el debido proceso a una persona que habiendo sido dada en extradición, el Estado, habiendo identificado los bienes que en principio se presumen que fueron el producto de sus actividades ilícitas? Te estoy hablando ya del punto de vista procesal, vamos a entrar a la parte procesal, porque tú sabes que eso ha generado debate también. Pero se me ocurre hacerte esa pregunta porque nunca se le había hecho a nadie, pero hablando contigo evidentemente de que se te prende el bombillo. ¿Cómo se pudiese garantizarle ese debido proceso? ¿O tendríamos que esperar que nos lo devuelvan después? No, en mi opinión no hay que esperar a que se lo devuelvan. O la devuelvan. Importante es tomar en cuenta, en mi opinión, que el debido proceso es un concepto mucho más amplio que tiene considerado distintas garantías que van dependiendo de cada proceso en particular. Por ejemplo, el derecho a un juicio justo a un plazo breve y reducido pareciera ser transversales a todos. Pero cuando hablamos de, por ejemplo, el derecho a la libertad personal dentro del debido proceso, teniendo la prisión preventiva como una excepción, ese aspecto, podemos ver si se cumple o no y de qué manera, no se aplica en un proceso civil, por ejemplo. Y en ese contexto, cuando hablamos, por ejemplo, de principios como la presunción de inocencia, que son para mí pilares estructurales de un proceso penal, se aplican cuando, y existen, y deben existir, cuando el Estado, el sistema, persigue criminalmente a una persona con la finalidad de afectar uno de sus derechos esenciales, que es la libertad individual. Claro. Y ahí el debido proceso agrega una garantía adicional. Pero si yo me dirijo contra un bien o contra un patrimonio, no cabe ese derecho. Y le doy un ejemplo. Si yo mañana por la alquilara o arrendara tu casa y te demando para que me la devuelvas por las razones que sea o que me indemnice los perjuicios asociados al cumplimiento de un contrato, y en el marco de un proceso civil o comercial yo te demando,
no existe la garantía en ese caso de la presunción de inocencia que me obligaría a mí a probar absolutamente todo, aunque tú como demandante no hicieras nada. Por el contrario, una vez que yo presento mi demanda, si tú no contestases esa demanda, el juez va a dictaminar cuáles son los elementos de prueba, y salvo que mi prueba sea abiertamente superflua, inútil, carente de cualquier valor probatorio, si tú no hicieras absolutamente nada, es bastante probable de que yo logre satisfacer mis pretensiones y que un tribunal tercero dictamine que parte de tu patrimonio me lo tienes que dar a mí porque yo gané el juicio. Ahí nadie se le ocurre pensar de una presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque yo no estoy atacándote a ti, ni te estoy demandando a ti. Estoy pidiéndole al tribunal que le ordene a una institución, en este caso a tu persona, que me entregue o devuelva bienes que, en este caso, porque la ley así lo señala, no los tiene que ver. Es algo bastante similar a esto. Claro, claro. Está claro. Ahora, yo te voy a hacer la pregunta, te la voy a formular otra vez. Lo que estamos tratando es de desmontar mitos aquí. Exacto. Evidentemente que si tú te vas al texto constitucional, tú sabes que el derecho de propiedad, tú me dices que la extinción de dominio es una herramienta que se utiliza para perseguir el bien. Pero la realidad es que desde la Constitución el derecho de propiedad el Estado debe de garantizarlo. Entonces, ¿cómo se explica? Si ese es un derecho que se protege desde la Constitución, el derecho de propiedad. No, hombre, ya yo entendí. Ningún derecho. Estamos hablando del no. El Estado no puede garantizar un derecho que sea el producto de una actividad ilícita. Nunca lo pudo haber garantizado. Porque a fin de cuentas, el derecho de propiedad se adquiere sobre la base de una serie de principios. Exacto. No. Vamos, es así, y vamos más allá. La propia Constitución Dominicana, que creo que fue muy visionaria, porque hace más de 10 años en su texto, como muy pocos países lo han hecho, consagró la extensión del dominio. ¿Pero dónde la consagró? ¿En el capítulo de los derechos individuales? Sí. No, lo consagró en la misma sección donde consagra el derecho a la propiedad, claro. O sea, en el 51 en este. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El propio constituyente, ya no el legislador, advierte que la extensión del dominio parecerá ser una excepción al derecho a propiedad. ¿Por qué? Más que una excepción incluso, es porque el derecho a propiedad, como tú dijiste, nunca se configura, nunca se configuró. Pero fíjense que la extensión del dominio es aún más garantista todavía. Hoy en día, si tú compras un vehículo usado y resulta ser que el vehículo era robado y le adulteramos documentos, etc., tú fuiste engañado, fuiste una víctima. Eres un tercero de buena fe. Compraste un vehículo robado. Pasan 6 meses y el dueño de ese vehículo original, que va caminando por la calle, se da cuenta de que ese era su vehículo porque tiene alguna marca especial, etc. Presenta una denuncia, se demuestra, ¿verdad?, qué es lo que ha ocurrido. Obviamente el conductor del vehículo, el comprador, lo más probable es que si demuestra su buena fe no va a ser sancionado penalmente. Pero ¿qué le va a decir el sistema? Señor, devuelve el vehículo a quien era su legítimo dueño, ¿cierto? Vas a perder esa propiedad. Y si usted quiere reclamar, repita o demande al estafador o al ladrón que le vendió ese auto. Bajo la normativa de la extensión del dominio, al tercero que está de buena fe, que en este caso del vehículo, lo único beneficio que tiene es que no lo persiguen penalmente, pero pierde su activo, en la extensión del dominio, al tercero de buena fe, no pierde su activo. No lo pierde. Porque está de buena fe. Sería injusto quitarle la propiedad si es que actuó de buena fe, si es que no sabía que el origen era ilícito o no podía menos que saber. Se demandaría en repetición, entonces, en fin. En este caso ni siquiera tendría que repetir, porque el sistema, como está considerado, no le quitaría ese. Entonces, si yo tengo una casa y yo la alquilo, estamos claros, y alguien la utiliza ilícitamente, yo puedo demostrar que yo no sabía el origen ilícito de esa compra o el uso que se le ha dado a la casa, entonces el sistema no me puede quitar ni me va a quitar esa propiedad, porque yo soy un tercero perjudicado igualmente. Pues en ese sentido, estamos mejor y protegemos mejor los derechos que en el caso de la compra de un vehículo robado, donde yo como tercero afectado voy a perder el bien. Ahora, tenemos que hacer una pausa, pero antes de hacer la pausa, lo que pasa es que, como tú sabes conversar, evidentemente que conversando, yo venía con un cuestionario de preguntas, pero no creo que va a ser necesario. Porque a fin de cuentas, en la medida en que tú vas explicando y dándole respuesta a las preguntas que te hago, me surgen otras cosas.
Tú hablabas al principio de lavado de activos, extinción de dominio. ¿Dónde confluyen y dónde se separa el lavado de activos y la extinción de dominio? Creo que la mayor confluencia está en que ambas instituciones pueden llegar a afectar el patrimonio o los activos de determinadas personas asociados a actividades ilícitas. Se separan en que la extinción del dominio solamente se dirige contra bienes, en cambio el lavado de activos se puede dirigir contra bienes, pero también contra personas. Claro. Uno podría encontrarse con casos de lavado de activos en los cuales se condena a la persona por lavado de activos, pero aún así, por diversas razones, la propiedad asociada a ese lavado no fue afectada. Eso es una gran diferencia. La otra son los tiempos. ¿Sabes, Sergio Tulio? En la última versión que yo he podido ver, me sorprendió positivamente y la respaldo en ese sentido, en los tiempos que hay en la tramitación. Yo sé que es un tema más técnico, procesal, en la tramitación, un proceso de extinción de dominio, si seguimos las reglas del juego puestas en el texto, no debiese superar entre 60, te podría decir... 90 días. 90 días. Desde que se presenta el requerimiento al tribunal hasta que se resuelve. Ahora, y en ese sentido, la diferencia con una investigación es brutal. Y la otra diferencia muy importante, y tú lo mencionaste antes, lo anticipaste con la afectación de algunos bienes, o la privación preventiva de algunos bienes, en el modelo que está en este minuto en discusión, si es que el fiscal decide y aporta pruebas y el tribunal acoge esas pruebas para solicitar alguna medida cautelar sobre el bien, no sobre la persona, retención, secuestro, congelamiento, empieza a correrle un cronómetro de 4 meses extendible máximo por 2 más. Es decir, no nos vamos a encontrar, como ocurre hoy en día, con un barco frente a nuestras costas, 8 años varado, pudriéndose, con riesgo de contaminar el mar incluso. O sea, que hay un buen ejemplo sobre eso. Exacto. La romana. Ese es el ejemplo que quiero dar. Y que finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando, si llego a tener éxito en mi caso, cuando venda ese bien, voy a tener que pagar para que se lo lleven porque ya nadie lo quiere comprar. Claro, va a ser un gasto. Entonces, los plazos son muy, muy acotados. ¿Por qué? Porque no hay razón, si es que yo adquirí un bien de manera ilícita o no lo usé, no hay razón para que dure más. Vamos a hacer una pausa y yo quisiera que en el próximo segmento hablemos sobre las garantías y también sigamos con cómo se maneja el proceso en el caso de la extinción de dominio. Así que volvemos a unos instantes. Existe un programa. Marco, uno de los aspectos que yo creo que la legislación debe de cuidar no es solamente a los terceros de buena fe, yo creo que eso está claro. Pero tú sabes que existe, por ejemplo, el sistema financiero, en donde tú tienes que garantizar a través de inmuebles, a través de bienes muebles, los préstamos que la institución eroga. ¿Cómo se puede eventualmente luego de que un banco, cada vez que un banco va, por ejemplo, a dar un préstamo, suponte tú que sea sobre un inmueble, el banco somete a ese inmueble a una investigación, solicita certificaciones, y la autoridad competente le da las certificaciones que, desde el punto de vista de lo que se requiere desde el sistema financiero, se le dan. ¿Cómo tú eso, eventualmente, si se da el caso de que uno de esos inmuebles caen dentro del patrimonio de una persona que está siendo sometida a un juicio de extinción de dominio? Una persona no, los bienes de una persona. ¿Cómo se le pudiese garantizar a la institución financiera que cumplió con los requisitos? ¿Cómo se le pudiesen garantizar esas garantías? Hay diversos mecanismos y estructuras. ¿Existen mecanismos? Por supuesto que sí. Algunos ya están considerados en la última versión de la ley y otras las estamos incorporando para robustecer aún más esa protección. Más que para robustecerla, yo diría para dejar claro y evitar cualquier duda, porque considero que ya estaban
suficientemente claras, pero ante la necesidad de precisar algún concepto, creo que no daña en absoluto la esencia del proyecto. Pero antes de eso, déjame explicarte algo de la experiencia que uno puede ver en combate al crimen organizado, desde la corrupción, la trata, tráfico, entre otros. Cuando el crimen organizado está presente y adquiere activos, o los quiere lavar, etc., tiene dinero y quiere ingresar al sistema. ¿Puede el crimen organizado pedir préstamos y luego, obviamente, que las instituciones financieras los busquen determinadas garantías? Puede. Claro que sí. Y de hecho lo hacen. ¿Ha ocurrido? También ha ocurrido. Por eso estamos conscientes de eso. ¿Es la regla general? No. No es la regla general. Entonces, el primer tema es, vamos a hablar de ese punto, pero no lo hablemos como algo que ocurre en todos los casos. Yo diría que ocurren las excepciones. Pero no por eso vamos a dejar de preocuparnos, ¿cierto? O sea, además de preocuparnos, hay que ocuparse. Pero el primer tema es dejar muy claro que es una excepcionalidad. Ahora, yéndonos ahora al caso concreto, evidentemente cuando se habla de tercero, el tercero de buena fe es cualquier, como esto no se dirige contra personas, sino contra bienes, el tercero es cualquier persona que tiene o considera que tiene derechos sobre ese bien, ya sea porque se considera un titular legítimo, porque considera que lo usó legítimamente, porque es un poseedor que cumple con la norma, o porque es un tercero que tiene garantías o derechos, contratos sobre ese bien. Supongamos un contrato de leasing, de un barco, donde una institución financiera está, obviamente, figura todavía como la dueña del patrimonio, mientras, obviamente, el tercero o el cliente está pagando. Hay distintas figuras. En todos esos casos, el tercero siempre, una de sus mayores cartas de defensa, es el poder acreditar, demostrar, justificar que el origen, que no sabe, pero que en este caso, como no adquirió el bien, lo está garantizando, claro, que no sabía ni tenía cómo saber el origen ilícito de los dineros con que se compró el bien, porque está garantizando. Porque a fin de cuentas, el destino es la garantía, ¿eh? O el destino. Ahora yo les digo, cuando eso ocurre y cuando genera impacto son en las grandes inversiones: barcos, aviones, casas, etc. ¿Podría ocurrir con un crédito hipotecario de una pequeña casa? Sí, también. En todos esos casos, el sistema financiero, primero de iniciativa propia, por un tema de gestión de riesgo, ya ha tenido sus propios due diligence internos respecto de la capacidad crediticia, el origen del fondo. A eso, ya el sistema de control financiero del Estado, a través de la UAF y otras entidades, ha regulado la superintendencia de bancos, la de valores, de casinos, han regulado el sistema financiero, dotándole a la propia iniciativa de los grupos económicos, cuando invierten, compran o financian, que ya tienen su propio nivel de due diligence, que a lo mejor es superior al promedio, ya el sistema regulatorio le da un mayor estándar. Entonces, si uno cumple con esa normativa, que es la que el propio Estado te exige que sigas, y además sobre la normativa que te exige el Estado, tú tienes tu propia normativa interna de gestión de riesgo, crediticio, de pago, etcétera, y demuestras que hiciste esos due diligence, que tu área de compliance funcionó correctamente, vas a tener a la mano toda la evidencia para demostrar, miren, yo hice todo lo que está en mi alcance, más no se me puede pedir. ¿Cuándo hay problemas? Cuando yo estoy en una casa de cambio, entonces viene una persona a traerme dinero, me hace transacciones, siempre son más de $20,000, me los trae en efectivo, me trae dólares en efectivo. Sí, pero eso no pasa en la banca. Exacto. No, es imposible, porque acuérdate que la banca está regulada. Pero si llegase a pasar, si alguien llegase a traer un maletín con $20,000, la banca hoy ya sabe lo que tiene que hacer. Tiene que reportarlo como una operación sospechosa, claro, es un PEP también. Y no es por eso, tampoco es directivo, ojo. Puedo yo tener legítimamente $20,000 porque hice una transacción en el extranjero. Eso es legítimo. La presencia de una operación sospechosa no le da ilegitimidad y legalidad a un acto. Simplemente es una alerta que se le debe informar a la unidad financiera, que luego lo ponderará y verá si es que hay o no. Por eso es que no todas las operaciones sospechosas se transforman en delito. Hay un análisis que se hace y hay de ahí la esencia de una unidad como el análisis financiero que hay en todos los países. Entonces, si yo demuestro como que hice un due diligence y que sabía y que yo realicé todos los controles que mi propio sistema interno y que la ley me exige, habría actuado de buena fe y en ese caso riesgos no habrían. Ahora, y eso permitiría que los derechos de ese tercero no se afecten. Si por alguna razón se extinguiese el dominio, hay una prelación de pago respecto a esos bienes. Entonces están las prelación de pago, los tributos, hay que pagar los tributos asociados a propiedad, los sueldos, si es que fueron empresas, etc.
y entonces también están las garantías prendarias e hipotecarias. Por supuesto. Aspecto en el cual podemos precisarlas aún más y no daño en precisarlas porque conceptualmente ya están consideradas. No, y hay una realidad. Si hay un sector que sobre la base de lo que es la supervisión anda por el libro, y por eso es que tú ves que el sistema financiero en la República Dominicana es fuerte, porque está sometida a una serie de reglas, regulaciones y de supervisiones que evidentemente, más que debilitarla, contribuyeron a fortalecerla. Esa es la realidad. Ahora, tú has hablado de crimen organizado, tú has hablado de tráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú me has dejado fuera a la bendita corrupción. ¿Tú sabes que en la República Dominicana está viviendo un momento estelar en todo lo que tiene que ver con el combate a la corrupción? Se han diseñado una serie de políticas para transparentar la administración. Esa es una realidad. El sistema o los actores del sistema parecería que están funcionando, parecería. Habría que esperar cuál va a ser el desenlace final. Pero la corrupción como tal entraría dentro de la extinción de dominio. La corrupción, por ser corrupción conceptualmente, ni sí ni no, porque el factor preponderante es la finalidad del uso de ese bien o la compra. Entonces, le respondo a tu pregunta. No, yo te estoy provocando a ti. Totalmente. ¿Eh? Pero es para que lo tengamos claro, sí, porque sí. Esas son de las cosas que aquí hay que aclarar. Por eso voy a ser mucho más enfático. La corrupción sí, de la misma manera que el tráfico de drogas, de la misma manera que trata de personas. Es decir, si en el contexto de un delito de corrupción un funcionario público, incluso extranjero, nacional, y esto pasa en cualquier país que tenga legislación de extinción de dominio, adquiere un bien con dinero ilícito porque algún criminal, al crimen organizado, le dio ese dinero para cobrar favores, obtener licitaciones, lo que sea, y le entrega ese dinero, y con ese dinero esa persona compra una casa o compra un bien, etc., además de que estaría cometiendo el delito de lavado de activos, claro, y claro, además de ser susceptible de imputación penal por lavado de activos, por delitos de corrupción, evasión tributaria, que es lo que ya existe en Dominicana en ese sentido. Enriquecimiento ilícito, todo eso, confusión. Tal cual. Todo eso sigue por la vía penal. Lo que estamos dando ahora es una herramienta adicional, paralela, complementaria, en que independientemente de la culpabilidad, ahora, si yo puedo mostrar que esa casa, esa propiedad, esa fábrica fue adquirida con este dinero sucio, yo puedo extinguir el dominio incluso sin afectar la inocencia o culpabilidad de la persona, porque esto se dirige contra una persona. Entonces, cuando en el contexto de casos de corrupción, como también otros delitos, hay una adquisición ilegal de un bien o un uso ilegal de un bien, ese bien es susceptible de ser extinguido. Y en ese sentido, la extinción de dominio también es una herramienta muy eficiente para el combate a la corrupción, como también contra otros delitos, entendiendo, en mi opinión, de que la corrupción y el lavado son medios que generan cuotas de impunidad al crimen organizado. Mira, yo te he querido insistir en eso, porque inclusive juristas, a mi juicio, yo no puedo decir que ellos no tienen la razón, y yo podemos decir que no estamos de acuerdo con ellos. Tienen unos argumentos que sin lugar a dudas, al final uno llega a la conclusión de que no están entendiendo de qué es lo que. Hasta la propia denominación de la figura te dice cuál es la dimensión de lo que estamos hablando. Aquí no se ha hablado de extinción de propiedad. Tú y yo no hemos hablado de extinción de propiedad. Porque la propiedad nunca se generó. Es que nunca se pudo haber generado. Por lo que decíamos en un principio. Yo siempre he insistido en eso. El Estado jamás te podrá garantizar una propiedad que fue el producto de una actividad feliz. Eso el Estado no lo puede hacer porque el Estado se va a convertir en una herramienta de lavado, para que estemos claros. Eso hay que insistir mucho en esto. Ahora, cuando uno habla de extinción de dominio, la gente cree como que el Estado va a venir, te va a extinguir el dominio o la posesión,
y se acabó ahí. Existen otras instancias que tú puedas recurrir. Te lo digo porque tú sabes que en la República Dominicana nuestras instituciones siguen siendo débiles. Y tú sabes que muchas veces los niveles de discrecionalidad que tiene el órgano cuyo monopolio, me refiero al Ministerio Público, sí, 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 que tiene el monopolio de la persecución y de la investigación en la República Dominicana. Muchas veces los niveles de discrecionalidad de este órgano preocupan. Existen otras instancias, o sea, habiéndose producido una sentencia en primera instancia que extinga el dominio de un bien, ¿puedo yo recurrir a otra instancia partiendo de que se me violaron mis derechos fundamentales, en fin? Totalmente, pero antes de entrar en ese detalle, déjeme darte un ejemplo para quitar tanto temor, porque como es algo nuevo, tú lo dijiste muy bien al comienzo, nos da mucho temor, pero se nos olvida que esto ya existe en muchas otras instituciones. Hoy en día, un policía de tránsito tiene la obligación de hacer controles y detener a las personas si en ese control detecta alguna irregularidad. Lo lleva a la estación de policía y según el nivel de avance, el fiscal verá qué hace con el caso. Ese policía, de la misma manera que el inspector de la autoridad sanitaria que fiscaliza el cumplimiento de normas anti-COVID o de la salud o salubridad de un restaurante, o un inspector de la DGI, o un inspector del trabajo, por mencionar muchos, inspector de obras de una construcción, podría elegir arbitrariamente solamente las construcciones, los vehículos, los patrimonios de determinados grupos, personas, sea por oficio, razón, por lo actual que oficio. Pero podría hacer ese ejercicio de manera arbitraria, porque es un ser humano y que puede actuar al margen de la ley, ilegalmente. Después veremos cómo lo sancionamos. La pregunta es, por esa posibilidad, ¿vamos a eliminarle la posibilidad al policía para que controle el tránsito, al inspector de la DGI para...? No, imposible. Entonces, la pregunta es, ¿no dejar de hacer algo que necesitamos hacer por el riesgo que tiene una persona de abusar o no? Establezcamos, como tú me preguntas, sistemas de controles y sistemas de sanciones. En los sistemas de control existen los controles preventivos. El fiscal no puede llegar y decir, ah, señor Sergio Duro, le extingo su dominio porque yo considero que tal o cual cosa. Tiene que llegar pruebas de la existencia de un hecho ilícito, de la existencia de un bien, un nexo causal entre los, aportar esa evidencia, lo presenta, se notifica al tercero que pudiera ser afectado, que tiene el derecho a defenderse, si no tiene derecho a un abogado, que no es el caso del crimen organizado, perdón, si no tiene acceso a un abogado, el Estado le proveerá uno, la experiencia nos dice que el crimen organizado va a traer sus propios abogados, se van a defender en un proceso, ¿cierto? Va a poder producirse una pugna. Si hay una medida cautelar, mientras dure la medida, en el proceso de la medida cautelar hay un juez ya ahora de instrucción, que es el primer, un control ya independiente. Sea o no que haya una medida cautelar, si esto avanza hacia el juicio, hay un juez, en este caso penal, que va a resolver la materia. Luego yo puedo apelar, de esto lo ve la Corte de Apelación. Y finalmente existe el recurso de casación que va a la Corte Suprema. Y el recurso de revisión también. Claro, entonces son una serie de casos de instancias que permiten control. Por un lado, tenemos la buena fe, que en mi opinión es un control tremendo, un freno bastante importante al abuso de la discrecionalidad. Está el estatuto que hay que hacerlo valer de responsabilidades públicas de los distintos actores. Si un juez, un fiscal o cualquier actor interviene y aporta evidencia falsa, es abusivo, hoy en día eso ya está sancionado en ley. Tenemos que obviamente hacer las denuncias, hacerlo valer. Y finalmente tenemos un principio que hemos hablado muy poco, que es la proporcionalidad. Pareciera ser injusto que porque el capitán de un barco decide transportar un contenedor con droga, que la empresa dueña del barco, incluso aunque pudiera saber de ese transporte en particular, pierde el barco completo. Entonces, se analiza la proporcionalidad entre el impacto que genera la extinción de ese dominio, puede ser la casa de una persona, porque el hijo hay una madre que tiene a su hijo en una habitación que cometió un delito en esa habitación, no le vamos a extinguir el dominio a lo mejor a esa persona si en esa casa vive el grupo familiar completo. O sea, hay un criterio de proporcionalidad que le obliga al juez a tomarlo en consideración, al cual las partes van a hacer, para que la aplicación de este efecto de esta normativa no sea desproporcionalmente más perjudiciosa que el delito, que la sanción, que la falta que queremos abordar. Marco, se quedaron muchos temas, esa realidad, pero
han sido temas que lo estuvimos tratando en lo que fue el webinar que celebramos el jueves de esta semana. Y que bueno, y que se estará transmitiendo también por este canal, así que como el tema de la retroactividad, en fin, que fue un tema que generó mucho debate y que fue tan debatido en el webinar, bueno, que yo entendía que era mejor que nos concentráramos en los aspectos generales y en todo lo que tiene que ver con la naturaleza de esta figura, que sin lugar a dudas va a contribuir a darle respuesta a muchos aspectos del crimen organizado que como Estado todavía no hemos podido ser eficientes por la falta de una legislación de esta naturaleza. En nombre de la Fundación te agradezco el que nos haya acompañado en esta semana, en todo lo que fue ese taller del viernes que hicimos con los miembros del Congreso, en donde tú tuviste una participación estelar, en todo lo que han sido las visitas que tú has realizado a la Procuraduría General de la República, a la Suprema Corte de Justicia, en fin, créeme que los aportes que a este proceso que tú has venido haciendo, créeme que te lo agradecemos, no solamente como Fundación Institucionalidad y Justicia, sino también en nombre de todo el país. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Quería terminar con un breve mensaje, y es que considero que están en un momento coyuntural, una oportunidad única, dado el avance que ha tenido el proyecto, dado lo que he podido percibir de los distintos actores, tanto del mundo privado, la sociedad civil, los entes gubernamentales y los actores estatales en las diversas ramas del poder del Estado, hay una convicción transversal de que este tipo de normativas va a contribuir sustancialmente a enfrentar los desafíos que hemos abordado el día de hoy de manera exitosa. Creo que tiene una oportunidad única que deben aprovechar, no se dejen estar, ojalá esto se pueda aprobar a la brevedad máxima posible, no sería descabellado pensarlo dentro de este año. Creo que es necesario darle a la comunidad una tranquilidad de que el Estado está progresando en dotar herramientas cada vez mayores para el combate a la delincuencia. ¿Vamos a resolverla con esto? No, sería falso decirlo, pero vamos a darle un duro golpe a la impunidad absolutamente. El mejor momento para haber hecho una ley de extinción de dominio fue hace 10 años con la Constitución. El segundo mejor momento para hacerlo es este año. Definitivamente. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Hiciste un programa.